Bueno, ahora estamos aquí en la que podríamos llamar la Supersecretaría, Secretaría de Educación, bajo la cual estamos teniendo a cargo la Secretaría de Cultura, Deportes y lógicamente Educación. También se tiene a cargo acá el Parque Educativo y la Ludoteca. En ella tenemos como responsable a la doctora Rosilia Arango, la veneciana de la zona rural, más concretamente de la vereda El Cerro. Ella viene desempeñando un gran papel, cargo de esta secretaría, y es con ella precisamente quien la dejo para que iniciemos con el tema de deportes. Bueno, un cordial saludo y un fraternal abrazo para todas y todos. Vamos entonces a iniciar el informe. En deportes hemos logrado múltiples actividades llevadas a cabo por un gran equipo, en cabeza de su director Juan Yabudi Flores, y al igual que con todos los monitores. Actividades como mantenimiento y adecuación de espacios deportivos, semilleros de niños, niñas, jóvenes y adultos en las diferentes disciplinas. Disciplinas como han sido fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol, patinaje, tenis de mesa, ajedrez, ciclismo, natación y atletismo. Además, logramos implementar programas muy interesantes y de gran cobertura en PONI, PREPONI, escolar y los intercolegiados, dando allí cobertura total en nuestro municipio, tanto en la zona rural como urbana. Programas de aeróbicos, rumba aeróbica, que ha sido una gran actividad de mucho impacto. De igual forma se ha implementado en la parte rural y también urbana, teniendo unos grandes logros y unos grandes éxitos. Eventos programados para el año, como los Juegos del Magisterio, Copa Suroeste de Tenis de Mesa, Juegos Administrativos del Suroeste, Zonalito Sub-21 de Juegos Regionales y el Zonalito de Juegos Campesinos. Está allí contemplado toda la actividad implementada desde el deporte en nuestro municipio, con gran cobertura tanto en la parte urbana como en la parte rural, y dando a conocer una programación para todo nuestro año. Bueno, y cabe anotar algo muy importante que no se nos puede escapar en el conocimiento de todas nuestras propuestas, que es la intervención en la infraestructura deportiva realizada en las placas de Villa Silvia, Miraflores, Palenque, Bolombolo, El Rincón, Parque Principal y Rafael Reyes. Vamos entonces ahora a hablar de nuestra dependencia en la parte cultural. Allí entonces hemos realizado múltiples actividades con grandes logros, como ha sido la apertura de la Casa de la Cultura, doctor Jaime Alberto Zapata, con una gran acogida y un gran acompañamiento de toda la población veneciana. Actividades como lectura al parque, actividad que se inicia dando a conocer todo el material didáctico de nuestra nueva biblioteca, direccionada por nuestra bibliotecaria. Actividad que se hace en el parque y acompañada y dirigida por los monitores también en cultura, al igual que con la señora bibliotecaria del municipio. Conformación de semilleros de danza, música y chirimías. Exposición de arte de las obras de nuestro gran maestro Diego Jaramillo. Actividades como cine al parque, acompañamiento a las fiestas de la canoa y unas actividades muy nuevas, muy acogedoras, que han sido literatura, juego y luna, que se hacen en la Casa de la Cultura en diferentes lugares de nuestro municipio, especialmente en el parque educativo. Videoconciertos, semilleros de iniciación a la pintura y la implementación de la banda músico-marcial en compañía y en apoyo con la parroquia San José. Y la implementación del coro de adultos, que no lo teníamos. Son actividades que de la parte cultural se vienen implementando para mejorar y enaltecer y lógicamente enamorar todo nuestro municipio de la cultura, la cual se debe rehacer y dar a conocer durante todo nuestro año. Debemos resaltar la importancia del trabajo realizado por la compañera Marcela Sánchez Monsalve, quien está direccionando la página de nuestro municipio, dándole un cambio total y radical a nuestra página, donde se evidencia una información y una comunicación mucho más asertiva,
de un cambio total y de una mayor transparencia. Al igual que la dependencia de educación tiene a cargo deporte y cultura, también tenemos a cargo de la dependencia el direccionamiento del parque educativo con las actividades que allí ellos están movilizando día a día. Una de ellas es Creciendo en Familia, programa orientado por profesionales, especialmente por nuestro sacerdote de nuestro municipio y psicólogos. Alfabetización digital para adultos, jugando con las matemáticas en la básica. Cine en el parque, un programa radial que tienen implementado allí nuestros compañeros desde el parque, que es Cuentos para Reflexionar en Familia. Asimismo, se vienen movilizando desde el parque actividades conjuntas, reuniones y actividades en pro del bienestar de toda nuestra población veneciana. Uno de los espacios hermosos de nuestro municipio también está direccionado por la dependencia de Secretaría de Deporte y Cultura, como es nuestra ludoteca. Un espacio al cual se le ha dado una gran vida, se le ha embellecido todos los espacios y se han implementado talleres donde los niños y niñas de nuestro municipio pueden disfrutar allí de su propio conocimiento y adquirir habilidades y destrezas para una mejor actividad escolar. Muy bien, vamos ahora antes a conocer nuestros logros y nuestros grandes avances en educación. Vamos a iniciar entonces con nuestro programa sabatino, un programa de educación para adultos que venía implementado por unas actividades y unas instituciones privadas y hemos logrado que esa actividad se implemente en nuestro municipio a través de nuestra parte oficial, direccionada en nuestra institución educativa San José y orientada por nuestro rector, don Roberto Torres Payares. Además de la implementación del proceso sabatino San José, damos a conocer también la garantía que desde el municipio se está dando para los restaurantes escolares con el monitoreo y vigilancia del cumplimiento del transporte escolar y el del restaurante escolar. Logramos también postular predios para el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, para lograr realizar una construcción del megacolegio que va a favorecer nuestra jornada única en nuestro municipio. En la parte técnica se ha logrado implementar técnicas con instituciones educativas como han sido CompuGE y con el SENA, buscando que nuestros jóvenes estudien en su propia casa, en su propio municipio y no se tengan que desplazar hasta la ciudad, analizando lógicamente los costos que esto acarrea. Una facilidad total para que ellos se enamoren y salgan adelante a través de sus estudios directamente dentro. Hemos implementado una técnica laboral en sistema con CompuGE. Logramos la convocatoria y la implementación de una técnica de mecánica automotriz con el SENA. Y estamos en aras de poder implementar la técnica con el SENA en enfermería. Además, no podemos dejar de informar la técnica en turismo y medio ambiente dada a conocer por el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, con un gran cupo de 35 alumnos y con un subsidio de transporte a cada uno de ellos.